La cubana Taimaris Agüero será exaltada al Salón de la Fama del Voleibol Mundial con sede en Holyoke, Massachusetts, en la clase 2021. Junto a la jugadora antillana serán exaltadas grandes figuras del voleibol mundial como los brasileños Giovanni Gavio, Sergio Dutra y Ricardo Santos, los estadounidenses Clayton Stanley, Logan Thon y Todd Rogers, así como el federativo luxemburgués André Meyer. Taimaris Agüero, quien se retiró del deporte activo en esta temporada con 44 años, cuenta con un amplio historial en el deporte de la malla alta. En 1993 se coronó como campeona mundial juvenil con Cuba, torneo en el que resultó la jugadora más valiosa, además de mejor sacadora y mejor acomodadora. También se coronó en las citas del Orbe para mayores en 1998. En la Copa del Mundo de 1999 resultó la jugadora más valiosa y además fue la mejor sacadora de la justa. Como parte de las espectaculares morenas del Caribe, ostenta la condición de bicampeona olímpica al formar parte de los equipos que ganaron las citas estivales de Atlanta 1996 y Sydney 2000. Con la selección italiana ganó el Campeonato de Europa en 2007, donde también fue declarada jugadora más valiosa, así como la medalla de oro en el Europeo de 2009. A nivel de clubes tuvo un amplio recorrido desde 1998 en la Liga Italiana, además de un paso entre 2007 y 2009 por el Tour Telecom Ankara Turco. La jugadora antillana se une a otros 5 cubanos exaltados en años anteriores. Regla Torres y Mireya Luis fueron reconocidas en 2001 y 2004 respectivamente, mientras el entrenador Eugenio George fue exaltado en 2005. Magali Carvajal recibió el reconocimiento en 2011 y Mirka Francia en 2019. La ceremonia de exaltación se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 15 y el 16 de octubre de este año. Exaltada cubana Taimaris Agüero a Salón de la Fama del Voleibol Mundial.